Bueno, muchas gracias, compañeros. Seguimos con más. Sí, estamos en Houston, Texas, apoyando a todos los emprendedores. Y hoy la vamos a pasar rico, espectacular en el Vive de HCH, Las imágenes son de Said Cruz y seguimos apoyando. Miren, la gente de Copán, la gente de Santa Bárbara, toda la gente emprendedora de Honduras se vino a disfrutar del festival de... Amigo, bienvenido al Festival Internacional HCH se hace presente y estamos apoyando a los emprendedores. Cuéntenos un poco su nombre, de dónde viene. Bueno, yo soy David Chávez, vengo de Santa Bárbara, del Parque Nacional Santa Bárbara. Ya confeccionamos estos bellos sombreros y los traemos a este sector por primera vez. Desde una comunidad, un emprendedor se llega hasta Estados Unidos y estamos aquí felices de estar ofreciendo a nuestros paisanos hondureños. Y algo que lo represente. Algo que lo represente con los diferentes toques hondureños, algo hecho a mano. Bueno, me encanta. También cabe mencionar que veo que tienen sus llaveritos por si se quieren llevar un recuerdito, por si quieren disfrutar. Realmente vale la pena poder mostrar. Es más, ¿cuál me recomienda a mí? Porque acá también le dan asesoría para que le den un buen sombrero. Pues mire, este es un sombrero muy juvenil, muy bonito. Este es el estilo colombiano y realmente... Póngamelo, amigo. Miren, estos son parte de los productos que también pueden encontrar por acá. Veo que tienen hermosas camisas también típicas hondureñas. Amigo, hoy vamos a estar aquí para que la gente venga a apoyar a los hondureños, para que podamos consumir lo nuestro y por supuesto, esto es una muestra de que estamos orgullosos de ser catrachos. Bueno, invitarles a todos los catrachos que vengan, que puedan sentir el calor del pueblo hondureño aquí presente en un stand, y gracias a HCH que siempre está al lado de los emprendedores. Gracias por ese apoyo que siempre nos dan. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, y continuamos. Hey, José Mendoza, mire, muy bien acompañado. Mire, Alejandra, yo estoy bien acompañado. Yo voy a ver qué le llevo a la chela de aquí. No, me es que aquí le tengo que llevar algo. Cuénteme, ¿cómo se llama su emprendimiento? Mi emprendimiento se llama Arlene Jewelry HN, es joyería artesanal. Hoy estamos aquí en Houston en la exposición y tenemos también la colección disponible de... ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece? Pulseras, aritos, collares, de todo. Y me encantan estas que dicen Honduras, porque imagínense, uno sale de su tierra y mucha gente de la que iba aquí en Houston, de la comunidad, se quiere quedar con un recuerdo, sentir a su tierrita cerca, y qué cosa mejor que con una pulserita. Ojo, son artesanales. Tenemos acá a lo que es el escudo. Veo que tienen también en la forma del mapa. Qué bonito. Tienen también la moneda. O sea que hay variedad. También igualmente la Virgencita de Suyapa, que está súper hermosa. Ahora yo lo quiero consultar, el precio, ¿cómo están los precios para la gente que nos mira? Tenemos desde $30, $25 y $16. Bueno, invitación a todas las personas para que se vengan a disfrutar al Festival Internacional en Houston, Texas, para que se vengan acá a comprarle. Aquí los vamos a estar esperando en todo lo que es el área de emprendedores para que puedan adquirir nuestro producto. Eso, muy bien. ¿Qué bueno, te parece, Alejandra? Seguimos recorriendo. Me vengo por acá y este, yo te tengo que regalar uno de estos a vos, fíjate, José. A vos. Porque mira, ve, amor, hace falta pegarse una buena restregadita. Y aquí, y con productos naturales, 100%. Amiga, cuénteme primero cuál es su nombre, de dónde nos visita. Bueno, yo vengo de Santa Rosa de Copán, mi nombre es Maribel Rivera y mi emprendimiento son pastes de baño 100% natural con la marca Lofina. Para no olvidarse de su país. Correcto. Y ustedes lo hacen. Porque su, sí. Porque mire, este es un producto, bueno, la calidad y toda la presentación, y porque su cliente se lo merece. Y de hecho ese es el logo o el lema de esta marca hondureña que se llama Porque su piel se lo merece. Un paste de baño y es en forma de guante. Esto le permite que a la hora de lavado sea mucho más cómodo, más saludable para nuestra piel. Amiga hermosa, invitemos a toda la gente que nos está viendo a través de la señal de HCH que se venga al Festival Honduras Internacional a compartir con todos nuestros compatriotas. Bueno, aquí los esperamos. Le hacemos una invitación, vamos a estar toda la tarde aquí y bueno, vengan a apoyar nuestros productos hondureños 100%. ¡Y que viva Honduras! ¡Catracho! Eso, catracho 100%. Alejandra, ya vamos a regresar con más contactos, más emprendedores de Véngase Usted para el Festival Internacional. Sí, para el Festival Internacional acá en Houston, Texas, que nos está viendo. Véngase para acá a pasarle espectacular. La invitación, José, hoy va a haber comida. Vamos a tener grupos venta, nacionales. Bueno, venta, aparte de todo, sí. Pueden adquirir productos hondureños, camisas, sombreros. Pueden encontrar joyería. Hay una gran variedad de productos que pueden encontrar. Y lo mejor de todo, como pueden observar, son hondureños el vive de los que están emprendiendo. El vive. Ahora tenemos buenas noticias. Antes de recordar, antes de regresar con ustedes, retornar a los estudios principales, tenemos buenas noticias de parte de Banco.